Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Puede ser desde el año 1945 que una parte del debate político en la Argentina, en el resto de América Latina y hasta en el mundo estuvo dado cuál era el espacio de la izquierda en nuestro país con el peronismo, con el advenimiento del peronismo. ¿Cuántos libros leímos? ¿Cuántos debates escuchamos? ¿En cuántas discusiones nos prendimos en relación a cuando gobernaba y gobierna el peronismo? ¿Cuál es el espacio de la izquierda? ¿Qué hace la izquierda? Porque una cosa es un movimiento tan policlasista como el justicialista que esté al frente o el discurso esté dado por William Cook y otro por Carlos Saúl Menem. Ese debate también estuvo durante todos estos años, durante estos 12 años en la Argentina. Por eso hemos querido invitar a esta noche a quien para mí es el máximo referente de la izquierda en la Argentina durante muchos años, para dialogar con él qué va a hacer la izquierda ahora que el peronismo no va a gobernar. Por primera vez en la historia política argentina, un presidente no es ni radical ni peronista. Asumirá el 10 de diciembre Mauricio Macri, que más allá de que ganó por 51, 52, que las encuestas decían que iba a ganar por 10, no importa, ganó y asumirá el 10 de diciembre. Por lo tanto, el debate riquísimo de entre tantos que se van a dar desde ahora en adelante, también se refiere a qué hará la izquierda con Macri de presidente, con el peronismo también en la oposición, y no con el radicalismo en el gobierno, más allá que sea parte de una coalición que llevó a Macri como presidente. De esto vamos a hablar con Jorge Altamira a continuación. Y le vamos a decir, y le vamos a preguntar, si se siente responsable del triunfo de Macri. He escuchado por estas horas que fuera de Córdoba, no pocos kirchneristas, analistas pro gobierno, cercanos al oficialismo, nos culpan a los cordobeses del triunfo de Macri. Dicen, Córdoba le dio tantos votos a Mauricio, que lo hizo presidente, y otros dicen que, como el Frente de Izquierda y los Trabajadores llamó a votar en blanco o anular el voto, también fue funcional al triunfo de Macri. De todo esto y de lo que viene en la economía y para los trabajadores vamos a hablar con Jorge Altamira. Dardo político, esto es lo que decía Del Caño, el ex candidato a presidente del FIT, en estas últimas semanas hacia el balotaje. El voto en blanco o nulo es una primera medida de resistencia a los ajustes que aplicarán apenas asuman tanto Macri como Scioli. Mientras escuchábamos sus promesas demagógicas, nosotros durante la campaña lo dijimos claramente. Macri y Scioli vienen por nuestros derechos. Los dos quieren devaluación, tarifazos y techos en las paritarias para lograr un nuevo endeudamiento, porque son los representantes de los grandes grupos económicos. Nunca los vas a escuchar hablar contra los verdaderos dueños del país. Por algo, son hijos políticos de Menem. Nos quieren llevar al camino de la resignación, a tener que optar por un supuesto mal menor. Pero les guste o no, hay una tercera opción, independiente, que llama a darle la espalda a ambos. El voto a Scioli contra Macri, o a Macri contra Scioli, sería traicionar lo que venimos diciendo. El voto en blanco o impugnado no es lavarse las manos. Es un verdadero compromiso de lucha contra el ajuste y la impunidad de los poderosos. Que no te engañen, el voto en blanco no suma para ninguno de los dos. No te resignes. Votá contra el ajuste y por tus intereses. Votá en blanco o impugná tu voto. Esto lo vimos en las redes sociales antes del domingo.
Gracias, Jorge, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Navarro? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, bien. Gracias por haber venido. ¿Se sienten responsables por el triunfo, ya que sacaron 600.000 votos, más o menos, los que votaron en blanco e impugnaron, y finalmente en el recuento definitivo dicen de que estará en esa la cifra de la diferencia? Mire, los que dicen eso le quieren sacar el cuerpo a su propia responsabilidad. El principal responsable de la victoria de Macri es el kirchnerismo. Todo el mundo sabe que si María Eugenia Vidal ganó la provincia de Buenos Aires es porque el kirchnerismo tenía de candidato a Aníbal Fernández. Hay gente peronista que nunca se le hubiera ocurrido votar a alguien que no sea del peronismo que dijo no, yo a Aníbal Fernández no lo voto. Aníbal Fernández aparece como responsable político de la masacre de Avellaneda en 2002 cuando estaba con Duhalde. Él dirigió la policía que dejó las calles liberadas en el asesinato de Mariano Ferreira. Es un hombre de derecha, es un elemento represivo. De manera que votaron a otro, que a lo mejor es desde el punto de vista económico, mucho más de derecha, etcétera, que se hagan cargo. Además llevaron a Scioli, que es un gemelo de Macri. Cuando ahora dicen que Macri estaría abandonando el shock por el gradualismo, quiere decir que está adoptando el programa de Scioli, de devaluación supuestamente gradual, algo que no existe. Después, si usted quiere... Ya vamos a ir a eso. Claro, vamos a conversarlo en la parte de economía. Entonces, que los kirchneristas se hagan cargo de que con una crisis industrial, con un supuesto desendeudamiento, que significó el vaciamiento financiero del país, por eso ahora no hay recursos financieros, porque se lo llevaron en pala los acreedores internacionales. Según la presidenta, una vez tiró una cifra, eran 170.000 millones de dólares. Ellos son los responsables de lo que ha ocurrido. No pueden responsabilizar al Frente de Izquierda, que advirtió reiteradamente que esta era una política suicida desde el punto de vista de los intereses nacionales, que combatió a Bernie, otro candidato contra Macri, Bernie, el hombre del proyecto X, de las represiones en la Panamericana. Entonces, se hagan cargo. Lo primero que tienen que hacer es hacerse cargo de que ellos llevaron la derrota de Scioli a la victoria de Macri. Usted dijo, cuando los visitó la última vez, que el Banco Central iba a tener serias dificultades en relación a las divisas que poseía el país. ¿Por qué? Porque estaba endeudado el Banco Central con otros organismos nacionales. Aparece en Ámbito Financiero de hoy que Macri y su gente vienen negociando con los holdouts o fondos buitres desde hace un par de meses y que en los próximos días, inmediatamente después de asumir, se va a sentar en el juzgado de Griesa para tratar de arreglar, dice Ámbito Financiero, con una quita solo del 30%. ¿Qué va a originar eso para la Argentina? Va a originar un incremento de la deuda externa entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Como además el gobierno de Macri, y lo mismo planteaba Scioli, pretende pagar la deuda de los importadores que tiene con los importadores a los cuales no le dio dólares, unos 8.000 millones con bonos, y le pretende dar lo mismo, bonos, a las empresas que tenían que girar dividendos al exterior. Y que no se les permitió. Y no se les permitió porque no había dólares. Si usted suma estos dos, solo por cuentas atrasadas, ya tendríamos 35.000 millones de dólares de incremento de deuda externa. Se comenta también que por este negocio del mercado de futuros, donde los especuladores compraron con el visto bueno del gobierno a un precio determinado el dólar. A un precio muy bajo. De modo que si el dólar mañana cotiza arriba de eso, el Banco Central le tiene que dar la diferencia y no está en condiciones de dársela, le daría también un bono. Si usted piensa que en la provincia de Buenos Aires ya han arreglado con los contratistas de que la deuda de la provincia con esos contratistas va a ser un bono, el país entra en colapso en 4 meses. Porque con independencia de los plazos de vencimiento de los bonos,
están los intereses que son muy elevados, y la carga brusca, el aumento brusco en la cifra, 40, 50 mil millones de dólares, es inadmisible para cualquier país. Si a eso le agrega la decisión de la Corte Suprema de la víspera, que dio la razón a un juicio que viene desde hace años por un decreto de la Rúa que le sacaba a las provincias un porcentaje para el ANSES, para el sistema jubilatorio en ese momento, y que luego con las AFJP y luego cuando se reestatizan los fondos de jubilaciones y pensiones, le ordena la Corte al gobierno negociar en los próximos 60 días porque debe devolver, dicen, 45 mil millones, 60 mil millones, y si van todas las provincias serían 100 mil millones. Bueno, no todas las provincias, porque la mayor parte de las provincias arreglaron un convenio con la Nación. Acá habría tres o cuatro provincias, una de las cuales es Córdoba, que siempre ha litigado en este aspecto. Pero agreguemos algo más. No, pero yo le decía, a lo que usted estaba señalando, claro, ahora el gobierno va a tener que entregar de alguna manera, y si no tiene la plata, ¿con qué va a hacer? ¿Con bonos? Con bonos, lo va a negociar, va a negociar la tasa de interés. Quiero decir lo siguiente, el supuesto, el llamado de desendeudamiento, que fue el vaciamiento financiero de Argentina para pagar la deuda externa en nombre de lo nacional y popular, en nombre de una autonomía nacional, eso fue el desendeudamiento. Por eso nuestra crítica a los pagos de una deuda usuraria. No lo hacemos desde un punto de vista ideológico, lo hacemos desde el punto de vista de quien se da cuenta que se socava la base financiera del país y por lo tanto también su autonomía nacional. Porque hoy cualquier movimiento del dólar nos pone en la lona, porque el Banco Central no tiene reservas. Todo esto aumenta, pero también aumenta, y lo digo porque estoy en Córdoba y tengo la responsabilidad de decirlo, el que los gobiernos provinciales, como el gobierno de Drazotti, de Schiaretti, etcétera, se han endeudado en lo que se llama dólar linked, ajustable al dólar. De manera que una deuda... Títulos que en la mayoría de ellos en Córdoba vencen en el 2017. Que vencen exactamente entre el 2016 y el 2017. Y por lo tanto van a tener que pagar, ajustado al dólar, todo el ajuste de la devaluación. Es tan alto lo que van a tener que pagar, que no sé, espero expresarme correctamente ante la audiencia, esos títulos están cotizando por encima del valor de emisión. Porque incluso comprándolo más caro de lo que costaba cuando fue emitido... Los compradores dicen de que van a tener rentabilidad. Una rentabilidad fenomenal en función de la devaluación. Entonces, ¿para quién se gobierna en la Argentina? ¿Para los trabajadores? ¿Usted ve acá algún reclamo, por ejemplo, a ver, todos estos bonos? ¿Usted ve que alguien haya comprometido diciendo que en 6 meses termina con el trabajo precario? Usted no tiene eso. ¿Usted ve que digan que en 6 meses se termina con trabajadores que ganan por debajo de 6.000 pesos? No. Pero en 6 meses, 4 meses, 5 meses, fondos buitres, los que giran dividendos, esto, esto y lo otro. Y hay algo más serio. En realidad, lo que yo le había descrito la vez anterior es lo siguiente. La deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central, el Tesoro no se la puede pagar. Y el Banco Central le dio un crédito al Tesoro colocando títulos en los bancos locales. Sí. Los bancos locales tienen plata de los depositantes. Si el banco, el Tesoro no le puede pagar al Banco Central y el Banco Central no le puede pagar a los bancos no van a poder pagar a los depositantes. Entonces yo les digo que va a haber un bono ahí también, como el que la Cavallo metió en la época, enseguida después de Alfonsín, el Bonex. Son todas variantes de la del corralito. Luego fue un corralito porque nadie podía sacar nada. Pero si a mí yo tengo 1.000 pesos en un banco y me dan un bono, soné. Es como un corralito porque si yo lo voy a vender, me van a decir, ah, yo te lo compro en 1.000, te lo compro por 800. Tengo una pérdida. Y en todo lo que usted está diciendo, yo le voy a agregar que al gallinero, si se va a Banoli, ponen al zorro. ¿Por qué? Porque dicen de que Schusenegger, que fue el padre del megacanje allá con De la Rúa, sería el presidente del Banco Central. Bueno, y lo ponen a Schusenegger para que ejecute un plan en el cual Scioli y Macri estaban de acuerdo.
que es que toda la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central y que no se la pensaba pagar, porque está en letras intransferibles, que no se negocian y que rinden 0,25% de interés, y que por lo tanto son papeles pintados en el Banco Central, se van a transformar en deuda pública. ¿Me explico? Sí. Ahora vence una letra, en enero. Entonces, no la piensan pagar. Lo que van a hacer es reemplazar esa letra por un bono. Por un bono que van a colocar en el mercado. Y no al 0,25, sino al 8%. Van a recapitalizar al Banco Central con una nueva deuda. ¿Que quién va a pagar? El contribuyente. ¿Quiénes son la mayoría? ¿Quién es la mayoría de los contribuyentes? Los trabajadores. Los trabajadores van a pagar la recapitalización del Banco Central. Le digo esto porque hace 2 años yo he dicho que si quieren recapitalizar el Banco Central, con el vencimiento de cada letra, vayan a las grandes corporaciones y le metan un impuesto equivalente y las grandes corporaciones refinancien financien la recapitalización del Banco Central. Alguien va a decir, ay no, las grandes corporaciones no pueden porque la rentabilidad y el mercado y los accionistas. Me importa un bledo. Más grave sería que la paguen los trabajadores. Yo quiero mostrarle que acá hay un conflicto social en la salida de esta crisis. Hablando de trabajadores, del conflicto social y de la crisis, más allá de que levanten o no el corralito el 11 de diciembre y que la devaluación sea progresiva, administrada o como se lo quiera llamar, todo el mundo da por hecho que del dólar oficial 9.40, 9.50, solamente al contado con liqui 14.5, ahí usted tiene casi el 50% de devaluación. ¿Dónde va a impactar? Entre los trabajadores. Por eso también tengo una propuesta. Que se calcule el beneficio que los tenedores de dólares y los grandes exportadores van a tener de la devaluación y que se establezca un impuesto para paliar el impacto sobre los trabajadores, porque de ahí saldría la plata para ajustar los salarios que van a ser golpeados por la inflación. Todo tiene una solución en este mundo. Lo que uno tiene que saber es si está con la masa del pueblo que labura o está con intereses económicos que en cada crisis hacen un negocio mayor que hacía con anterioridad a la crisis. Dicen los especialistas que si la devaluación es más o menos del 50%, el impacto en el costo de la canasta familiar, canasta básica, iba a estar en un 30%, 32%. Por lo tanto, se dispara la inflación, que era uno de los problemas graves que traía la Argentina. Si se dispara la inflación, lo conseguido por paritarias hasta hoy se licúa. Y vamos a las paritarias en febrero, abril. No, bueno, pero nosotros también vamos a la paritaria en abril. Pero ya en enero, para los que van en abril, para los que van en junio, hay que ajustar los salarios. Si alguien me dice de dónde sacamos la plata, metan un impuesto por la diferencia entre la cotización del dólar de hoy y la futura, a los que, teniendo dólares, los grandes grupos económicos que tienen dólares se benefician por esto. Y también a los grupos exportadores. De ahí sale el dinero. Y no que esto va a ser una operación de tipo financiera para beneficiar a unos pocos. Le quiero hacer una observación también. El mundo cambió mucho. La primera importante devaluación se hizo acá con la Libertador y con Frondizi. Y la devaluación tenía un carácter comercial, había que exportar. Querían exportar más, importar menos. Ya no es así. Ahora el dominante en materia de comercio internacional es el capital financiero, no la exportación ni la importación. ¿En qué se ve eso? Se ve en la deuda externa, en la deuda que en aquella época no existían este tipo de deudas. Eso es. Entonces ahora tiene eso. Con lo cual no es solo un problema de que del impacto en los precios que vaya a provocar la devaluación porque este exporta más caro y el otro importa más caro, etcétera. También es el beneficio que obtiene el capital financiero con todo esto, que va a manejar la devaluación. Cuando Macri recula aparentemente y dice voy a paso del shock de levantar el cepo al 11. Al gradualismo. Lo que él está diciendo en realidad no es que él cambió de política, sino que él se acercó al abismo, miró abajo
y dijo, no, yo esto, acá me mato. Y entonces recula. Recular no es tener una nueva política. Es simplemente renunciar a algo sin saber a dónde voy. El gobierno que sube después de esta declaración de Macri cambia, recula de una formulación política sin formular ninguna otra. Y esto yo lo he colocado en un artículo en que decía, no tienen plan de gobierno. Nosotros que denunciábamos que el plan de gobierno de ellos era devaluar, perjudicar a los trabajadores, etcétera. ¿Usted tiene esa sensación? Discurso de triunfo, del triunfo el domingo a la noche, conferencia de prensa del lunes, declaraciones de estas horas. ¿Tiene la sensación, Jorge, que pareciera, más allá del lugar ideológico que uno se pone, de las políticas de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, digo, ¿tiene la sensación de que están como flojitos de papeles, que falta una...? Bueno, hay una cosa que es muy importante, porque anoche hubo un choque entre la presidenta y Macri. Porque Macri salió de la residencia de Olivos diciendo no valía la pena haber venido. Es terrible. Quiero decir, salir de... ¿Qué quiso decir? Lo que quiso decir lo siguiente, que el kirchnerismo no entrega a Gil Carbó y no entrega posiciones que han tenido, y por lo tanto esta transición ya debuta con una crisis política abierta. Por eso Aníbal Fernández dijo, empatamos. Uno se reía porque decía, ah, ¿cómo empatamos? 1-0 ya perdiste. El concepto de empatamos, de diferencia mínima, significa lo siguiente, bueno, vos vas a gobernar porque te votaron, sos el presidente, elegís el gabinete, pero nosotros no cedemos las posiciones burocráticas institucionales que tienen un periodo de mandato determinado, porque hemos empatado. No nos ganaste como por goleada como le ganó Barcelona ayer a Roma, 6-1. Si hubiera ganado 6-1, crisis en el Roma, y van a tener una crisis. Es decir, no han pactado la transición. Macri debe haber ido y dijo, bueno, Gil Carbó no, esto no, etcétera, facilitame las cosas, soy el presidente electo, ahora la expresión sabe cuál es, de todos los argentinos y las argentinas, no. Entonces usted ya tiene ahí una crisis y por lo tanto esa crisis se va a trasladar a una disputa al interior del peronismo, porque para que Macri le gane al kirchnerismo va a tener que lograr que una parte del peronismo se vaya con él. Hablando de eso... Hablando del peronismo, hablando del papel de la izquierda en esta nueva etapa en la Argentina, ¿qué cree que va a hacer el peronismo? El peronismo va a atravesar un periodo de crisis antes de recomponerse, si es que llega a recomponerse. Mire que lo estoy grabando, ¿eh? Sí, totalmente. Ya esto me lo hicieron en varias oportunidades y después me volvían a repetir las preguntas que me habían hecho y ponían, y no, hasta ahora no fallé. Ojo que no hay que jactarse del invicto, hay que ser humilde en todo. Pero le contesto mi análisis, ¿no? Desde el 45 para acá, el peronismo se recompuso siempre, Jorge. Bueno, o por derecho, o por izquierda, por el centro, pero siempre apareció alguien. Dos cosas le voy a decir sobre eso. La primera, un dicho popular, tanto va el jarro al río, está claro, por algo la sabiduría popular señaló eso. Me recompuse una vez, me recompuse dos veces, no te abuses porque a la cuarta no te recompones. La otra es la siguiente, en cada recomposición cayeron más bajo. Como movimiento popular, peronismo incendió la imaginación del pueblo argentino. Aquello fue una cosa impresionante. ¿Usted cree que esto es impresionante? Esto no es impresionante. La gente en el 45, en el 48, en el 50, se movilizaba con alma y vida. En la resistencia contra la libertadora había lucha. Lo que hay ahora es una farsa, no tiene ninguna importancia. Por entonces, tanto, no basta, usted dice, no basta con recompo- le va a costar. No basta con recomponerse, sino tener alguna apelación popular. Lo cierto es que ahora han perdido frente a un tipo que no, hoy mismo no tiene construcción política en el país. Y que cuando usted enciende la televisión, del único que hablan los periodistas es de dónde va a sacar ministros y funcionarios, porque ni siquiera tiene armado eso. Tiene un staff para eso. Ni siquiera tiene un staff. Bueno, este le ganaron a todos los peronistas juntos, incluido con el kirchnerismo y todo. Le ganaron. Háganse cargo. Han fracasado. Y la izquierda, es mentira como momento... la izquierda no fracasó con los votos obtenidos y por la expectativa generada hace 2 años? No, yo
yo he escrito sobre eso. No, creo que ha habido una especie de lo que yo llamé un freno. Todavía no es un fracaso. Y no hay ninguna posibilidad realmente de que la izquierda fracase, porque es el último recurso de esta nación para salir adelante después de tantos fracasos. Es el único recurso. Lo que pasa es que también es un desafío para la izquierda. Yo en este programa digo abiertamente que el Frente Izquierda de los Trabajadores tiene que ser más sólido como bloque en su acción parlamentaria, concebir la acción parlamentaria como un proceso popular con campañas, de manera que todo aquello que se va a debatir en legislaturas y congresos lo llevemos casa por casa, lugar de trabajo, lugares de estudio, y obtengamos pronunciamientos en respaldo de nuestros planteamientos. Es decir, claramente tenemos que actuar como alternativa de poder, porque antes de ser alternativa de poder hay que actuar como. Porque de lo contrario nunca llega. Claro, por su programa, por su intervención, por su capacidad de lucha. Entonces, todo lo contrario, este frenazo relativo, que no nos quita representaciones. Yo vengo de Mendoza, juraron nuestros senadores, 2 senadores y 4 diputados. No es menor. No es menor. En Salta hay 5 diputados, en Neuquén hay 2 diputados, en la Ciudad de Buenos Aires 3 diputados, en el Congreso de la Nación 4 diputados. Ahí estamos parados nosotros. Como nada sube en forma rectilínea, tenemos que admitir que de golpe nos metimos en una meseta. Pero no confundamos la meseta con esa expresión suya sobre el tema de un fracaso, de ninguna manera. Ahora, sí un desafío, sí un desafío. Todo lo que es faccionalismo, cosa de baja calidad política, no. Ahora nosotros tenemos que demostrar que tenemos la más alta calidad política y se tiene que manifestar en una fuerte unidad en la intervención parlamentaria, pero con grandes campañas que asocien al pueblo a eso, y al mismo tiempo que permitan convertir a las legislaturas y congresos en voceros de las luchas que el pueblo va a protagonizar. De lo que pasa abajo. Abajo. Vamos cerrando, Jorge, este desafío de la izquierda. ¿Cómo cree que encuentra a la clase trabajadora en la Argentina? Bueno, yo creo que la clase... CGT divididas, representaciones gremiales burocráticas, derechos adquiridos, pero que pueden perderse. Bueno, yo quiero hacer una advertencia en 2 cosas. En primer lugar, toda esta burocracia sindical está negociando con Macri seguir en sus puestos. No está negociando la preservación de los intereses de los trabajadores. Lo entregó bajo el menemismo. Lo entregó en distintas oportunidades. La burocracia sindical solo atiende sus propios intereses. Ahí no hay nada que hacerle. Los trabajadores han pasado por distintas etapas en el último tiempo. Ha habido huelgas importantes, luchas, y ahora esta votación, digamos, a estos candidatos. Pero va a haber un despertar político general. Sobre derechos adquiridos quiero hacer una fuerte advertencia. Porque el kirchnerismo mandó al Congreso un proyecto que sería una cosa así como de intangibilidad de la asignación por hijo. Que me hizo acordar a Cavallo, cuando mandó al Congreso y se aprobó una ley... La intangibilidad de los depósitos. De los depósitos. 3 meses después se comió todo el depósito. ¿Cómo usted manda una ley de intangibilidad de la asignación por hijo con un déficit fiscal del 8%, 300 mil millones de pesos? Quiere decir que usted no tiene la plata para garantizar intangibilidad. ¿Está claro o no? Sí. Con lo cual, el ajuste fiscal que va a hacer el macrismo va a golpear esas conquistas. Y lo va a hacer en nombre de que hay que mantener el equilibrio fiscal, luchar contra la inflación. Pero eso lo ha sembrado el kirchnerismo, que bla, 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 bla con la intangibilidad. La pregunta iba, para terminar, ¿qué cree que va a hacer la clase trabajadora frente a eso? Bueno, la clase trabajadora ahora está observando. Está observando lo que está ocurriendo. Una gran parte ha votado a Scioli, pero también una gran parte a Macri. Yo tengo una evidencia de que Córdoba, no se puede explicar la gran diferencia, si no es porque... Hasta en los barrios populares de supuesto, la periferia de la capital. ¿Pero por qué? Lógico, pero por 2 razones. Una, este es el gobierno que a los obreros automotrices le metió el impuesto a las ganancias. ¿Está ¿Y claro? Dos? No, la segunda es un trabajo interesante que ha hecho la patronal en las grandes industrias, explicándoles que los que garantizan el empleo es que ellos puedan exportar y que para exportar necesitan la devaluación.
y en varias empresas han convocado a los trabajadores y le han explicado esto. Han hecho campaña electoral por la devaluación. Esto es muy interesante. Jorge, gracias por la presencia. Por favor. Gracias por haber venido al programa. Como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Al regreso, dos de los consultores que más respeto en Córdoba. ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué pasó con el voto? ¿Por qué la dimensión del triunfo de Macri en Córdoba como se dio? ¿Y qué es lo que viene? Ya regreso.